civiles. Se viene las tandas de penales. El partido terminó 0-0. Y bueno, señores y señores, van a tandas de penales. Y bueno, señores y señores, comienza el primer penal de Fabrizio Gull. ¡Ojo! ¡Atención! ¡El centro gol! El gol de Fabrizio Gull de penal. El 1-0. Y bueno, señores y señores, se viene el penal de Leipzig. ¡Ojo! Bueno, atención. La Juventus tiene probabilidad de parar la pelota. Y bueno, el centro gol. El gol del Leipzig para el empate a 1. Y bueno, atención con Paulo Dybala. Atención, señoras y señores, se viene el otro penal de la Juve. Y bueno, atención con Paulo Dybala. El gol de Paulo Dybala, el 2-1. Y bueno, todavía no ha acabado. Se viene el otro penal del Leipzig. Y bueno, señoras y señores, ojo. 2-1. Bueno, el centro. Gol. El empate a 2 en penales. Y bueno, atención, se viene el penal de la Juve, Giorgio Chiellini, atención señores, señores, ojo con el penal de Giorgio Chiellini, ojo, le tira a la izquierda, gol, el gol de la Juve para el 3-2, y bueno señores, señores, atención con un Kunku, ojo, la Juve tiene probabilidad de parar la pelota. Bueno, señoras y señores, atención, ojo, lo tira a la derecha, ¡qué parada de Fortuna Chesney! ¡Increíble, señoras y señores! Todavía sigue 3-2, señoras y señores. Bueno, atención, atención con Bonucci, ojo, atención con Bonucci, el defensor de la Juve. Bueno, atención, podría ser el 4-2. Bueno, el centro, gol, aún no ha acabado en penales, falta el penal del Leipzig, si falla el Leipzig el penal, la Juve será el campeón de Europa League. Bueno, señores, señores, atención con el Leipzig, ojo, señores, señores, el centro, gol, y bueno, será el último penal de la Juve, si marca el gol la Juve, Jordanet en 2010, gana la Copa Europa. Atención con Jordan en 2010 para poder ganar la Copa Europa. Y bueno, señoras y señores, el centro. De la Juve. Y bueno, señoras y señores, la Juve es el campeón de Europa. Felicidades. Felicidades. Abbiamo il cuore a strisce, portaci dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu hai...